redondos, cuadrados, altos, bajos o alargados. Nuestros cráneos son tan diferentes entre sí como lo somos los seres humanos que los llevamos sobre nuestros hombros, pero todos tienen una cosa en común: un cerebro en su interior. Este órgano es el motor de nuestro sistema lógico y motriz, y cuidarlo es tan importante como cuidar nuestro corazón o nuestro estómago. Hombre, el cerebro, como todos los órganos del cuerpo, envejecen, entonces hemos de intentar hacer ejercicios para mantenerlo en la mejor situación posible. Entonces, si hacemos gimnasia o ejercicios para mantenernos bien físicamente, pues es muy importante que hagamos rehabilitación cognitiva, por lo menos tener, más que nada, es tener una vida muy activa. Eso es lo más importante, pero en el momento que encontremos ya fallos, ya es cuando hemos de acudir al neuropsicólogo para que te valore y te haga los ejercicios adecuados para, por lo menos, intentar que la degeneración sea lo menos rápida posible. Los pacientes crónicos neuronales tienen unas características especiales, unas limitaciones, unas necesidades especiales y necesitan cuidados específicos y especializados. Y quien son los expertos en cuidados son los profesionales de enfermería. Cuidado integral, no hay que cuidar el corazón haciendo deporte, hay que hacer deporte de forma sensata y moderada, nada de excesos. Hay que hacer gimnasia mental, con lo cual quiere decir que la lectura, hacer sudokus, por ejemplo, etcétera, mantiene despejadas las neuronas, y luego dormir bien, no tener estrés o tener el menos posible, comer bien, y todo entra dentro de unas pautas de normalidad de vida. O sea, no es que tengamos que hacer algo específico para el cerebro. Cuando el daño ya está, evidentemente nos tenemos que preocupar más de él, ¿no? Pero en general, y cuando uno está bien, lo que hay que hacer es hacer un cuidado integral, ¿no?, del organismo. Pues hay unas pautas básicas que no solamente lo digo yo lo dicen los expertos en estos temas. Se tiene que evitar el síndrome metabólico. Yo siempre digo que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Es decir, hay que evitar la obesidad, el sedentarismo, el colesterol, la hipertensión, la diabetes, y se debe estar activo. Pero además, no solamente activo físico, que eso es muy bueno para el corazón, y también para el cerebro, sino también activo mental. Además, para el cerebro, para envejecer bien, hay que envejecer socialmente. Es decir, el ser humano es un hombre social y es en sociedad cómo se desarrolla. Es importantísimo vivir en un grupo social en el cual te enriquezcas y siempre estés aprendiendo, con lo cual aumentas la sinapsis de tu cerebro, que siempre es plástico, aunque la plasticidad disminuya. Y por último, ser feliz. Ante cualquier problema hay que enfrentarlo y hay que intentar ver las soluciones desde un punto de vista positivo y sobre todo proactivo. En España, cerca de 700.000 personas tienen una afección neurológica, y en el futuro este tipo de enfermedades serán las que ocupen la mayor parte de los tratamientos acrónicos. Así que la prevención es fundamental para frenar el avance de estas dolencias. La Universidad Jaume I dedica estos días al estudio y promoción de los cuidados del cerebro. Es una actividad enmarcada dentro de la llamada Semana del Cerebro. El Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la epilepsia o los ictus son tan solo algunas de las enfermedades a las que todos estamos expuestos a lo largo de nuestras vidas. Cuidar el cerebro cuando aún está sano nos permite reducir las posibilidades de padecerlas o de minimizar su impacto en caso de aparición. La Fundación Española de Enfermedades Neurológicas nos recuerda en su último informe sobre el impacto de estas dolencias en la sanidad española que el aumento de la esperanza de vida en España hace muy previsible el incremento de la frecuencia de estas enfermedades, fundamentalmente de la demencia y del ictus, de las que nadie puede considerarse libre.